¡Qué paja! ¿Qué paja? Vengo a tope. A topísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo ya habéis visto que estoy estupendo. Me dan los calores y todo. Vamos a quitar la musiquilla. ¡Ale! ¡A la mierda! ¿Cómo se nota que has dormido bien? ¡Sí! De las pocas veces que he dormido, casi 12 horas he dormido. Casi 12 horas, madre mía. Pero claro, ayer dormí 2. Vengo a topísimo, a topísimo. Con ganas, con muchas ganas. ¡Pop! Vamos a ver, vamos a saludar un poquito. ¿Qué tal CGH? ¿Qué tal Carlota, Neko, Juli? Madre mía, y no sé qué, cuánto forever. Irilen, Rastafari, Saint Dragon, Bicho Val, Marina, Dani Tanque, Diego Yesme, ¿qué tal? A ver, por aquí, Melchiro, Mad Phantom, hola, hola, hola. Edith GN, la sudadera tenía que ser verde. No, mola más roja. Roja mola mucho, me queda súper bien. Estoy guapísimo. North Player, ¿qué tal? Al final, ¿quién ha ganado, el contramuslo o tú? Digamos que a la basura ha ido bastante pollo. ¿Qué tal Boza? ¿Qué tal por aquí Nico Badías? ¿Qué tal Frutinchis? Bueno, no sé si me he dejado alguno. Porque esto va avanzando. Esto avanza. Bueno, ya estamos por aquí. ¡Ay, mierda! Se me ha olvidado hacer una cosa. Un momento. Joder, que empiece más épico, de verdad, ¿eh? Ahora sí. ¡Ah, sí, sí! Mucho mejor. Que luego la gente se me queja. ¡Ay, madre mía! Es que tienes un este muy grande que tapa mucho el juego. ¡Nah! ¡Nah! El único que tapa el juego soy yo. Mira. ¿Y por qué? Porque no puedo taparlo más. Oh, sí, sí que puedo taparlo más. Un momento, a ver. A ver si puedo taparlo más. Un momento. Bueno, venga, vamos a darle. Para que así los que se quejen con razón. Bueno, venga, no. Uy, 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 uy. Espera un momento. ¡Hola! Perdón, perdón. Ya lo coloco. A ver, ahí, un poquito menos. Ahí. Ahí está bien. Ahí está bien, ¿no? Yo no soy VIP, qué fuerte me parece. No, tú eres mod. Tú no eres VIP. ¿Por qué? Porque me puteas mucho. No te lo has ganado.
Ya estás creando polémica como el Rich. Ok, ¿qué ha pasado esta vez con el Rich? Esta mañana me he metido en Twitter y había un montón de mierda con el Rich. No sé muy bien por qué. Pero otra vez mierda con el Rich. ¡Ey, es verdad que esto no se lee! ¡Gemanuel! A ver, ¿qué pone? ¿Por qué no lo pone aquí? ¡Saludos, Comolón! Saludo para ti también. ¡Gemanuel! OJ Emmanuel 25, puede ser también. No lo sé, pero muchísimas gracias de todas maneras. Muchísimas gracias por esos bits. ¿Bip? ¿Qué significa eso? Que eres guay. Bueno, he estado preparando, he tenido mucho curro estos días, pero bueno, a ratitos que me tocaba. ¡Ay, que te tengo que mandar unas texturas! Pues me tocaba esperar un poco y dije. Uy, Dios, perdón. Y he dicho yo, bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo. Ese tiempo que tenía que estar ahí para Inchis, pues lo he aprovechado. Para empezar, he cambiado los cables. Ya he puesto los siguientes, el siguiente tier. Que da para, a ver, no sé si eran 25.000. 25.000. Y estos eran solo 5.000. ¿Y por qué los he cambiado? Porque he hecho mejoras en mi generación de energía. Vamos aquí, pop. Esto parece que no funciona, pero en verdad sí que funciona. Sí que funciona, sí que sigue talando. Pero no sé, como que no se actualiza, no se cortan. Bueno, esto me lo he hecho un poquito más grande y he metido muchos más, muchísimos más. Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 3, 21, 21. A 400 de redstone flux por cada uno, pues echad la cuenta. Bueno, luego he hecho esto aquí porque esto se me petaba, se me quedaba petado de, sobre todo de saplings. Lo tenía petado, mira, tengo 42 stacks de saplings, que no está nada mal. Y a eso le debería ponerle un void. Ah, no, ya se lo puse. Joder, que soy súper listo. Ha pasado lo que tarde o temprano tenía que pasar. Ha hecho visible que es un prepotente. Ah, hablas del Rich, ¿eh? Creía que me decías a mí. Digo, joder, pero ¿qué he hecho yo? Pero si yo no he hecho nada, si yo soy tope majo. Yo soy súper majo, tío. Vale, vámonos. Cofres, pop. ¿Qué más he hecho? Pues creo que no mucho más. Por aquí que enseñaros, no mucho más. Bueno, me he hecho esta sala, que es en la que vamos a currar hoy. A ver. Borró su serie de mods porque le dieron 1000 dislikes y se dedicó un capítulo entero a talar madera solo y exigiendo que o le dan like o adiós serie. Y entonces consiguió lo contrario. Le llegaron a dar 10.000 dislikes. Pues me parece correcto. Me parece correcto. Pero vamos, por lo que me habéis dicho, la serie era una puta mierda, ¿no? Entonces, pues tampoco se pierde nada. Tampoco se pierde nada. Bueno, tengo esto hecho. Tengo esto hecho por aquí. Aquí tengo. Oh, esto no lo puse al final. A ver, un momento. Bueno, pero sí. Sí. Vale, lo tengo hecho. Lo tengo aquí preparado. De hecho, ya que estoy aquí, pues lo voy a poner los cables. Que vamos a necesitar energía ahí arriba. Energía inchis. Pup. Ué. Que no lo sé, ¿eh? Yo no he visto ningún capítulo. Vi una vez uno, un poquito, de cuando la otra vez que me lo dijiste, y digo, a ver, ¿qué pasa aquí? Oh, fuck. Bueno, da igual. Pero no más. A ver si lo hago bien. Vale. Uno más. Vale, y ahí. Vale, eso ya lo usaremos. La serie es lo que denominamos un mojón de kilo y medio. Yo no lo puedo decir porque solo he visto un capítulo y no vi el capítulo, ¿sabes? Me metí un poco a darle un dislike. ¡Ah! No, es broma. Pero bueno, por lo que me contabais era una puta mierda, ¿no? Porque no tenía mucha idea y tampoco os hacía mucho caso a los suscriptores, con lo cual, pues un poco mierder, ¿no? Creo que ha intentado hacer un Alex el Capo y la serie más aburrida del mundo y le ha salido el tiro por la culata. Bueno, en realidad le ha salido perfecto porque mucha gente hablaba hoy de él en Twitter. Entonces, mirad, ¿eh? Mirad lo que tengo aquí, ojo. Ojo, contenido de calidad. Contenido de calidad. No hay nada como escobolón. Muchas gracias, señorito Fritangas. Vale, entonces, por lo visto, he leído que ya están empezando a repartir betas del Hytale. A ver si me toca, aunque no sé yo. Yo no lo creo, pero bueno. Bueno, tenemos aquí muchas cosas. ¿Qué es lo que quiero hacer aquí? Pues quiero empezar con el Ex Nihilum. ¿No? ¿Ex Nihilum? No, ¿cómo es? Un momento. Ex
Ex nihilo, ex nihilo, nihilo. Entonces, para ello vamos a tener que hacer un montón de cosas, que las tengo por aquí preparadillas. Pop. No sé si será suficiente, sinceramente. Aquí me deja un stack de cada, pero no sé si será suficiente. Esto, si no recuerdo mal, creo que era así. ¿Y así? Pues sí, recuerdo mal. Ah, no, 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 ya, ya me acuerdo cómo era. Ya me acuerdo cómo era, un momento. Era así. Y luego así. Así, sí. Así, sí. Perfecto, mira, justo. Pop, 21. Creo que no van a ser suficientes, pero bueno, esto es piedra y madera que está bastante bien. ¿Qué pasa, Matunek? Es que no puedo con ese tipo. No puedo con ese tipo y me jode que tenga tantas views prepotente de los huevos. Madre mía. Madre mía. No me gustaría ser el Rich ahora mismo. Vale, pues sí, efectivamente no va a ser suficiente porque necesito como mínimo 28 para esto. Así que venga, vamos a hacernos más. Y así os enseño una cosa que he descubierto también súper guay. Bueno, no es que sea súper guay, ¿no? Tampoco es la cosa más épica, pero me ha venido muy bien. Pero súper bien. Vamos a coger. Esto se hacía con madera, ¿no? Sí. Y con cobblestone. Vale, entonces necesito dos stacks más. Uno y dos. Vale, perfecto. Pup. Y nos vamos a hacer tuerquecitas. De estas. Esto por un lado. ¿Vas a hacer alguna entrada que sea atravesando una puerta secreta o algo? ¿A dónde? ¿Una entrada a dónde? ¿Qué pasa aquí? Ah. Me ha dado una. Me ha dado una de más. Me ha dado una más. Estoy rotísimo. Estoy rotísimo. Vale, ahora vamos a hacer los palos. Que los palos, si no recuerdo mal, creo que eran así. Bueno, espérate. Creo que eran en diagonal, ¿eh? Creo que eran en diagonal. A ver. Uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Sí, efectivamente. Vale, y luego más madera. Te sobraba de antes, vaya por Dios. Yo creía que había engañado al juego y me has quitado toda la ilusión. ¡Jago la puta que parió! Por cierto, muchos me dijisteis. Pero si ya tenías Mana Steel en el cofre, lo sé, lo sé. Pero necesito mucho más. Muchísimo. Vale, hacemos así, otros 21. Vamos a ver si con esto ya nos da. Vamos a ver. Por un lado, Water Wheels, pop, 28. Por otro lado, ¿esto para qué era? Esto pa era para esto, ¿no? Vale, necesito más tuercas. Necesito más tuercas, pero bueno, no son muchas ahora. Ahora no son muchas. Más madera. Tengo más madera. Tengo más madera. Madre mía, qué mal he contado. Es que eso no lo conté, la verdad. Yo pensé que con un stack sería suficiente y los cojones. Los cojonetes. Perdón. Vale, uno, dos. Voy a tomar por culo. ¡Ve! El tuercas. Así me llaman. El tuercas, que no le engranajes. El tuercas. Es importante eso, ¿eh? Esto es aquí. 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Vale, me han sobrado 10. Yo espero que sea suficiente. Si no, pues me hago más y ya está. Y luego por aquí tenemos sieves, que son, ¡pum! 36. Por eso necesitaba tanto Mana Steel. Porque esto gasta 4. Y 36 por 4, pues echad cuentas. Por cierto, para hacer esto. No, perdón. Para hacer esto. Necesito Mana Infused Ingot y por cada Mana Infused Ingot necesito un Mana Steel. Entonces ahí es cuando tenéis que echar cuentas. ¡Hombre! ¡Qué bien! Gente como Escomolón le sobrepasan, pero llego tarde a YouTube y no tienen tanta visibilidad y otros no aprecian lo que tienen. Es lo que tiene. Es lo que tengo. Es lo que tengo y ya está. No me voy a quejar. No me voy a quejar porque tengo una audiencia. No es cantidad, pero es calidad. Porque estáis ahí, es que siempre, o sea, yo siempre que leo el chat, siempre estáis ahí, no falta nadie. Y eso es de agradecer, muchísimas gracias. Por cierto, es el momento, ahora que estoy de agradecimientos, ahí arriba, allí, en la esquinica,
Tenéis el Subgoal, que cuando lleguemos a 75, sorteíto de tarjeta de Steam de 10 euros pagada por mí. Nada de patrocinios. No, no, esa la pago yo para vosotros. Pero claro, tenéis que ayudarme. Yo creo que ya estaría, ¿no? Yo creo que el tema este ya estaría. Vale, entonces vamos a ir colocándolo. Vamos a ir colocando. Vale, aquí vamos a poner nuestros... A ver, ¿cómo se pone esto? Porque esto tiene... Vale, perfecto, desde este lado. Fruta madre. Ahí. No sé cómo funcionará esto, la verdad, ¿eh? No sé si funcionará bien o será un mierdón, pero me apetece. Ya sé que hay unas máquinas automáticas, un sieve automático y un hammer automático, entonces esas mierdas. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero yo quiero utilizar esto, que me hace mucha gracia, que me parece guay. La verdad es que serie tras serie muestras cosas nuevas. Yo lo intento, lo intento. No siempre se puede, porque hay veces que te obligan. Pero sobre todo, una de las cosas que más rabia me da... Me da mucha rabia, ¿eh? Y es una tontería. Por ejemplo, en los Skyblocks, en el 90% de las veces te obligan a generar energía con lava. Y eso me da un montón de rabia. Porque es que estoy hasta los cojones ya de hacer siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Por eso yo siempre intento innovar. Y por ejemplo, aquí, el de los slimes nunca lo había usado. Pues mira, yo creo que no lo usa nadie. Yo creo que no lo usa nadie, solo yo. Pero bueno, es lo que tiene, es lo que hay. Vale, entonces. Esto tiene una movida. Y es que tienes que colocarlo... De una forma concreta, que es hacia allá. Me van a faltar dos ruedas, ¿eh? O sea, dos palos de estos, me parece. Vale, y aquí es donde tenemos que poner nuestros water wheels. Hay que ponerlos hacia allá, ¿eh? Si los pones hacia allá, creo que no funciona. Y siete. Perfecto. Aquí lo mismo. Vamos a quitarnos esto. Por cierto, que eso está apareciendo porque me está llegando de todo. Lo del el tutorial de Soundcraft. Hay gente que me dice que está muy de puta madre y hay gente que dice que está hasta los cojones del Soundcraft, que el Soundcraft es una puta mierda. Vale, ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ves? Me faltan dos. Venga, a ver, lo voy a hacer en un momento. Así que eso está apareciendo. Yo generé la energía con Ender Pearl en este pack. 28K de Redstone Flux. Está bien también con Ender Pearls. Vale, ¿esto cuánto me da? Me da 1. Con lo cual necesito 6 tuercas, ¿vale? Y palos. Ahora necesito palos, entonces. ¿Vale? Ahí. Y ahí. Pum. Me da igual, los que sean. 1 y 2. Vale, perfecto. Lo tenemos. O lo tengo. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imaginaos si me tengo que hacer todo esto ahora, ¿sabes? En directo. A mí me ha parecido bastante bien el tuto. Te iba a decir, de hecho, que los crafteos que salen en el NEI es para automatizar. Sí, es que hay dos formas de hacer las cosas del Soundcraft, por lo visto. Hay una con lo del... Las movidas estas que son multibloques, no me acuerdo cómo se llama el mod, que haces multibloques que son máquinas. Como la que me hice de hacer 80.000 clips en la serie anterior. Pues ese mod. A mí el Soundcraft no me gusta, pero veo el vídeo aún así. Gracias. Pues el Soundcraft es... Yo creo que... Bueno, yo creo no. Es el mejor mod de magia que hay en este videojuego. Pero vamos, sin duda alguna. Vale, entonces, vamos a ver cómo hacemos ahora el tema del agua. Voy a por agua, me voy a hacer un este de agua infinita por aquí, que voy a necesitar bastante agua. Vamos a por a Winchy. Es el mejor mod de magia que hay, el más completo y el más currado. ¿Qué prefieres, el Soundcraft como está ahora o como el de antes, como está ahora? Está mucho mejor, no hay color, vamos. Oh, madre mía, qué velocidad cogiendo agua, ¿eh? De verdad. Soy tan épico. Botania es un mod tech. De magia solo es la apariencia. Sí. Pero aún así yo lo metería en un mod de magia. Que también está muy bien el Botania, ¿eh? No digo que no. Vale, entonces, vamos a ver. Vamos a hacernos... Por ejemplo, pues yo qué sé, de momento por aquí. ¡No! Me pasé. Pop. Y ahí.
Vale, entonces, aquí debería hacer algo tal que así, para que no se me llene todo esto de agua. Pues si no puede ser esto una liada. Bueno, es que se me líe, pero... Vale, yo creo que si lo pongo aquí, ¿se empieza a mover? Sí. Vale, fuera antorcha. Vale, esto va a ser... Esto va a ser divertido. Súper divertido, vamos. ¡Oh! Me enganché. Uno ahí. Y otro aquí. Lo único bueno del Reach es su survival. Lo demás es una mierda. Yo no lo sé. Es que yo nunca he visto al Reach. No lo he visto nunca. De hecho, he visto solo un par de vídeos. Y han sido de... O sea, no, me refiero, no es que nunca la haya visto, que no me he quedado viendo ahí un vídeo entero. Los únicos vídeos así que he visto casi enteros han sido de Binding of Isaac. De Minecraft no he visto prácticamente nada. Vale, y este... Ah, lo voy a dejar así. ¡Qué demonios! Vale. Uno por aquí. Otro por aquí. Rápidamente. ¡No! ¡Oh, fuck! Oh, fuck. Cagula. A ver. Fuera. Ahora sí. Si subiera hasta en la 1.7. Madre mía, ¿en serio? ¿Y por cuál vamos ya? Por la 1.13, ¿no? Por ahí. ¡No! Lo he puesto mal, ¿eh? Bueno, yo creo que está ahí bien. Creo, ¿eh? Madre mía, esto... Esto me está llevando más tiempo de que yo pensaba, ¿eh? Vale, uno, dos y uno más, ¿no? Me cago en... Me... Ahí, perfecto. Dos. Uno, dos. Luego, para que luego esto sea un mierdón. ¡No! Mierda. Luego para que esto sea un mierdón y no valga para nada. ¿En cuántos espectadores se podía bajar la calidad? Es que no depende de mí. No depende de mí. Ni de los espectadores. Depende de los youtubers, o sea, de los streamers con partner. Si hay muchos streamers con partner streameando o haciendo directo. Pues a los que no lo tenemos nos jode un poquito. Y ese es el principal motivo por el que quiero el partner, ¿eh? Es el principal motivo. Porque hay mucha gente que se va. Deberías decorar la parte de arriba con una pasarela que se viese la rueda. Uy, no me ha dado tiempo. Un momento. Que se viese la rueda desde arriba que mola. Bueno, igual, igual lo hago, ¿eh? No lo sé. Si es que le queda un montón a esta base. Le queda todavía un montonazo, ¿eh? Por hacer. Y un montonazo de cosas que tengo pensadas, ¿eh? Vale, el último. Me acordé. Vale. El último. Aquí me tocó tapar, ¿eh? Aquí esto da afuera ya. Eso da afuera. Con lo cual, ojo en extendernos hacia esta zona de aquí porque nos salimos. Nos salimos a la calle. Y eso no quiero. A mí no me gusta. A mí lo de salir a la calle no va conmigo. Yo soy casero. Hop. De todas formas, lo que decíais antes, de que si el Rich, que si tiene un montón de vigos y que no los merece, que tal, que no sé qué. Si tiene lo que tiene, ya os digo yo que es que se lo merece. No creo que se los hayan regalado. Si los tiene, es porque se los merece. Vale, perfecto. Vale, ya estaría todo. Vamos para arriba. Y vamos a colocar ahora esto. Mira eso. Mira eso. Mira qué guay, tío. Vale. Vale. Perfecto. Maravilloso. El Rich llegó a una buena época. Hizo Minecraft técnico. Era un buen ejemplo, pero no ha sabido evolucionar y se le ha subido. No lo sé. Puede ser. Pero vamos, que...
Que si lo tienes, porque se lo ha merecido, eso seguro. Vale, entonces, siguiente parte del plan. Ya tenemos esto aquí activadillo. No sé si se puede desactivar con alguna señal de redstone o algo de eso. No lo sé, la verdad. Estoy jugando ahora Infinity Skyblock. Ese está muy bien. Ese lo jugué yo también, tengo serie. Vale, vamos a empezar por esto. ¿Esto para qué lo quiero? Pues sinceramente, no me acuerdo. Vale, sí, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. ¿Dónde está? Seguro que está el último. Es que lo sabía, es que lo sabía. Me cago en la madre que lo parió. Igneous Extruders. Dust. A mí después de un rato mirando eso, me entra mareo tipo alta mar fijo. ¿El qué esto? Sí, bueno, lo voy a estar aquí mirando, ¿sabes? Vale, ahora, ¿qué más? Pues, creo. Joder, no me acuerdo para qué quería esto, ¿eh? Es que lo hice el otro día y ya no me acuerdo. Vale, yo diría que esto es así. Esto aquí y esto aquí. ¡Oh! Es verdad, Hardened Upgrade. Uno y dos, perfecto. Siguiente. Esto. Que esto, pues yo me imagino que será así y tal que así. ¡Oh! Augment Auxiliary Reception Coil. Uno y dos. Para mí, Rich ya no juega Minecraft porque le gusta solo. Lo juega porque por los dineros. Puede ser, también. Tampoco me parece mal, ¿eh? Tampoco me parece mal. Vale, luego estos que sí que me los he hecho. Y luego, por un lado, esto. Que me voy a hacer Autocompressed Hammer. Uno por aquí. Y otro por aquí. Y luego, con esto, me voy a hacer uno por aquí, un auto hammer. Este ya es uno normal. Y otro por aquí. Espero que con esto sea suficiente. No lo he probado, la verdad. ¿Qué pasa, Gervas? ¡Oh, mierda! Vale, y luego faltan las mallas. Mirad la de diamante que voy a gastar aquí, ¿eh? Voy a gastar una cantidad de diamante insana. Insana, ¿eh? Pero me da igual. Esto fuera. Me da igual porque tengo mucho. Vale, por un lado, vamos a hacernos 9 de Flint. Espérate. Espérate, que me parece que se me ha ido. Se me ha ido la olla. Porque para hacerme estas necesito todas las anteriores, ¿no? Iron, Flint. Me. Necesito un montón de Flint. Oye, ¿qué es eso de que están dando betas de Hytale? ¿A quién se las dan? ¿Es random? ¿Tienes que ser streamer? No, tienes que apuntarte en su página. De hecho, si te metes en la página, lo primero que te pone es: ¿quieres unirte a la beta? Pues apúntate. Vale, pues aquí la he cagado. Aquí la he cagado. Me toca hacer un poquito de. Me toca hacer un poquito de Flint, básicamente. A ver, ¿cómo es la mejor forma de hacer Flint? Porque yo no había caído que tenía que hacer tanta. ¿Se puede hacer en el Manufactory? ¡Oh! ¡Oh! Esto me ha dado toda la vida. Esto me ha dado. Esto me ha dado toda la vida. El Manufactory es la máquina que más partido le estoy sacando de. Pero vamos. De lejos. Mira, mira. ¡Pum! Sí, tener una reserva de MC, ¿no? Sí. Parece a mí, aquí no cuela. Aquí no va a colar eso. ¿Dónde puedo hacerte una pregunta? Me la puedes hacer aquí mismo. Marina. Es que lo dice, eso lo dice Pepino porque en el Skyblock las usaba para eso. Como reserva de EMC. Las iba utilizando poco a poco. ¿Podrías enviar correo para que te den una key por ser streamer? No lo sé. No sé ni a dónde tenía que enviarlo, ni nada. Pero bueno, que si me toca bien y si no, pues también, ¿sabes? Que me da un poco igual. Me da un poco igual.
Vale, a ver para cuántas tenemos. Yo creo que tengo para todas, ¿no? No, 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 no. Vale, sí. Bueno, de hecho, las primeras nueve las voy a colocar ya para no liarla. Porque estoy viendo que la voy a liar. Estoy viendo que la voy a liar. Flint. Venga, estas las voy a poner, por ejemplo, aquí. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vale, y el resto ya sé que son todas para diamante. ¿Jugará Espro de Tozone 3? No lo sé. No lo sé. En principio, lo poco que he visto no me ha gustado mucho. No me ha gustado mucho. Cuando saquen el capa mode, veremos a ver. Necesito mucho hierro. Y si Rekt se ha suscrito, muchísimas gracias por invocar ese pedazo de hipopótamo. Que es bastante épico, por cierto. Muchísimas gracias, y bienvenido a la pandilla. Porque no sé si lo sabéis, no sé si habrá gente nueva. Aquí no somos familia, que eso es lo que dice todo el mundo. Bienvenido a la familia, un nuevo miembro de la familia. No, lo siento, pero no somos familia. Me caéis bien, casi todos, pero no somos familia, por suerte o por desgracia. Con lo cual, yo os di la bienvenida a la pandilla. Vale, hierro. Hierro, me faltan 5. Por aquí debo de tener hierro. Esto me lo automaticé así, cutremente. Pero así, cuando iba picando y tal, pues todos los ores, pues los iba metiendo ahí y se iban quemando. Súper épicamente, por cierto. Vale, ya estaría, ¿no? Y el resto ya, pum, diamante. Y el resto ya, pum, diamante. Venga, ya está. Vamos a dejar mierda y nos vamos. Sí, vi las aventuras de Gilipollo, pero solo avisaba de que no tenían EMC. Ah, si es que aquí no está el proyecto, por eso no tiene EMC. Básicamente. Vale, vamos a dejar todo esto. Esto lo dejo por aquí. Venga, un capítulo ordenando cofres, ¿no? Que eso es lo que he leído yo esta mañana. No sé qué habrá hecho el pobre Rich, pero la mierda que he leído del Rich es que se ha tirado un capítulo ordenando cofres. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y. Perfecto, mis cálculos son fetenudos. Vale, vamos para abajo. Lo siguiente que hay que hacer es ya por aquí abajo. Vale, entonces, vamos a ver. Lo primero es colocar el Igneous Extruder. Que lo voy a poner. O por ejemplo, aquí. Estos dos. Vale. Al Igneous Extruder hay que aplicarle el kit este. Esto es para mejorarlo. Si, como veis, aquí ahora mismo. Que por cierto, yo quiero cobblestone en los dos. Ahora mismo, pues. Me dice que no puedo meterle ningún augmentation. O augment. Con lo cual hay que mejorarlo una miaja. Que es con esto. Le voy a mejorar de momento un tier. No me he fijado si le aumentaba la energía. Yo creo que sí. Yo creo que también le aumenta la energía. La capacidad de energía. A ver. A ver, un momento. ¿Podrías hacer un sorteillo para meter algunos subs en las autosieves? Y estamos ahí sibeando, Dirt. Ah, se puede, ¿eh? No lo sé, no lo sabía, ¿eh? ¿Cómo se hace? A ver, espera, espera un momento. Que está poniendo la gente mensajes. Ah, mira, lo he leído, lo he leído. Pero no ha salido, no sé por qué. Hay frutitos, ¿eh? Esto falla, ¿eh? Los kits como tal solo aumentan los slots de mejoras y la capacidad de energía, que es lo que influye para la velocidad de las máquinas del thermal. Lo que he dicho yo, ¿no? Más o menos. Vale, entonces aquí, ahora ya tiene un huequito, pues le vamos a poner una a esta. Esta lo que hace es gasta más energía, pero lo hace mejor. Lo hace mejor. En este caso lo que yo quiero es que genere más cobblestone, mucha cobblestone. Entonces, ¿esto le puedo poner salida por aquí? No. No, entonces lo vamos a poner así. Lo vamos a poner así, para que tenga la salida por un lado. Que la salida es.
Naranja. Qué susto. Con name tags. Joder, se me cambia esto siempre, tío. Y esto por aquí. Y esto lo voy a cambiar ya antes de que se me olvide. Vale, perfecto. Entonces, esto lo va a sacar directamente a mis autocompresores. Esto es una máquina que también necesita energía y lo que te hace es comprimir. Lo que se pueda comprimir, lo comprime, básicamente. ¿Has pensado en poner la voz esa que lee las donaciones y mensajes? No sé cómo se hace. Lo miraré. Si tengo tiempo, lo miro. En las suscripciones sí que está puesto. Pero en las donaciones no lo sé, porque como nadie hace donaciones. Lo único son bits o suscripciones. Pero en las donaciones no sé si estará puesto, la verdad. Si alguien se anima y dona un eurito y pone un mensaje, pues igual lo comprobamos. Pues, dice uno, dice 100. No sé, por poner una cifra. Si no queréis donar, tampoco pasa nada. No donéis. Soy rico ya. Vale, entonces. Esto lo que hace es comprimir la cobblestone. Entonces, ahora entra en juego mi martillo. Por eso el gordo. Porque lo que voy a hacer es machacar piedra comprimida. Cobblestone comprimida. Entonces, siguiente paso. Siguiente paso es este. Este que lo voy a poner, por ejemplo, aquí y aquí. Buenas tardes, tuercas. Buenas tardes, señor Dorado. Vale, con esto. Con esto yo creo que ya estaría. Con esto yo creo que ya estaría. Entonces, vamos para abajo a meter cable. Coño. Ay, no puedo. No puedo. Bueno. Hala. Vale, entonces. Esto. Y luego uno más por aquí. Y luego este y este, ¿no? Vale, perfecto. Ah, es que esto lo he hecho mal. ¿Cómo es posible que yo haga algo mal? Bastante complicado, pero bueno, en fin. Es lo que tiene, es lo que hay. Vale, así. Vale, por ahí. Vale, sí. Estaba mirando a ver si tenía suficiente cable, pero sí, sí que tengo. Vale, entonces. Ahora necesito los de ítems. Que me he hecho un montón. No creo que sean necesarios tantos, pero bueno. Voy a sacarme dos stacks por si acaso. Esto ya no necesito más. Una pregunta. ¿Cuál es en tu parecer el mejor modpack con modo difícil? Hasta ahora, de los que he jugado hasta ahora, este me está gustando mucho. Pero de los que he jugado hasta ahora, Proyecto Zone 2, capa mode. El 3, lo poco que he visto, tampoco he visto mucho, pero lo poco que he visto no me está gustando precisamente porque es muy, muy, muy parecido al 2. Con lo cual, si ya he jugado al 2, ¿para qué voy a jugar al 3? Si es prácticamente igual. Y eso es lo que no me está gustando. Vale, entonces. Esto aquí lo saca automáticamente. Entonces vamos a hacer primero que esto pase de aquí a aquí. Porque esto me parece no. Definitivamente no tiene auto-output. Con lo cual hay que sacarlo a mano. Lo extraemos por el verde. Y lo metemos aquí en el verde. Correcto, hasta ahí todo bien, ¿no? Simple, fácil y para toda la familia. Aquí extraemos por el marrón. Y lo metemos aquí y aquí. Por el marrón. Esto hay que hacerlo con cuidado para que luego no se líe. Insertamos en el marrón. Y aquí, sobre todo, es importante ponerle en la extracción Round Robin. Enable. Es importante. Para que lo vaya metiendo en las dos y no meta todo en una. Se te ha olvidado uno de energía. ¿Puede ser? Podría ser. Ah, por aquí se me han olvidado, es verdad. ¿Se me ha olvidado? No, me parece que dos. Uno y dos. Vale, ya está. Gracias, amigo. Te has olvidado dos cables de energía, muchas gracias. Vale, todo bien, ¿no? Todo bien. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué son 100 doblones? Yo creo que lo cambié. Estoy prácticamente seguro que lo cambié a 50 los mensajes.
Pero prácticamente, estoy seguro, vamos, estoy seguro que lo hice. Que los cambié a 50. No sé por qué siguen valiendo 100. Podrías hacer una serie con un modpack antiguo, así harías un back in time. Pues lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado hacer una serie de Crash Landing, que es uno de los modpacks más épicos que he jugado de los antiguos. Pero súper épicos. Vale, yo creo que por este lado está. Yo creo que por este lado está. Entonces, vamos a hacer este lado. Esto es nuestro Igneous Extruder. Vale, esto lo saca directamente aquí, de aquí. ¡Ay, no ha sonado! ¡No ha sonado! ¡Mierda! Bueno, pues eso lo tendré que mirar. Muchas gracias, de todas formas, Tony. ¡Ay, payo, dame un euro! Cago en la puta. Muchas gracias, Tony, por la prueba. Muchísimas gracias, tío. Y por el euro, claro. No lo lee. Luego lo miraré, porque eso estoy seguro que sí que se puede, ¿eh? Eso sí estoy seguro que sí que se puede. Vale, vamos a ver. Estamos extrayendo aquí. Esto extrae en el verde. E inserta en el verde. Vale. No sé si ir activándolos ya, para que luego no se me olvide. Venga, sí, los voy a ir activando ya. Ahí. Ahí. Y vale, estos de momento. De momento no. Vale, este es el que se supone que saca gravilla. Sí, este saca gravilla. Vale, perfecto. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo se envía un mensaje con los doblones? Pones admiración mensaje, espacio, seguido de tu mensaje. Vale, yo creo que esto estaría. Yo creo que esto estaría. Vale, entonces ahora lo suyo sería. Yo creo que lo voy a hacer por abajo. Por abajo. Para que no haya cables por ahí por medio. Yo creo que sí. Hola, Hugo. Joder, a ver, te curra un mensaje un poco mejor, ¿no? No uno de prueba. Vale, vamos a subir por aquí mismo. Vale, se lo voy a meter por aquí. Vale. ¡No! Un momento. Vamos a poner esto. ¡No, no, 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 no! Uf. Ah, vale, sí, tengo agua. Vale. Vale. Vale, perfecto. Un zombie. Vale, vamos a abrir. A ver, es 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vale, vamos a bajar uno más. Perfecto. Hay que bajar dos, ¿no? O sea, esto es cada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Debería estar por aquí, ¿no? No, pero tengo que picar dos. Un momento. Tengo que hacerlo bien a la primera. ¡Oh, fuck! ¡Mierda! Me gusta dejar las cosas bonitas. Me gusta dejar las cosas bien. En mods, ¿quién es mejor, tú o Cornar? Hombre, si me haces a mí la pregunta, pues te diré que yo. Si se la haces a él, posiblemente te diga que él. Vale, entonces vamos a ir por aquí mismo. Vale. Aquí. Ahí, perfecto. Ya lo configuraremos ahora por arriba. Y luego. Por aquí. Es que van a ser dos líneas separadas, ¿eh? Vale. Voy a abrir por aquí, ¿qué cojones? ¡Oh! Un momento, ahora leo. Ahora leo. Perfecto. Igual debería subirlo un poco más. Podrías poner para descargar el mapa de Septec. Descargué el de Proyecto Zone y me ayudó a aprender.
Es que siempre se me olvida. Y de hecho, yo no sé si lo he borrado ya. No sé si lo he borrado ya, sinceramente. Y hay mucha gente también que me pedís este mapa. De momento no lo voy a subir. Si lo subo será cuando termine. Ahora de momento no. Sí, lo voy a subir uno. A mí las cosas me gusta dejarlas aparentes, dejarlas ahí bonitas. Bueno, esto no es que sea precioso, ¿no? Pero que se vea la eficiencia. Vale. Y aquí. Perfecto. Entonces, esto está por aquí listo y esto por aquí. Así. Así. Perfecto. Me dejará subir por aquí. Ahora por aquí. ¿Ha salido alguien por aquí? No, no ha salido nadie todavía, ¿no? No. Buenas tardes, ¿ya jugaste este modpack Feed the Beast Sky Adventures? Sí, ya lo jugué. Y lo tienes en el canal, de hecho. Vale, entonces, vamos a ver. Este, vamos a insertarlo, por ejemplo, en azul. Este lo vamos a insertar en púrpura, por ejemplo. Este en cian. ¡No! ¡Oh! ¡Mierda! Uf, menos mal. En cian hemos dicho, ¿no? Y este en insertar light gray, por ejemplo. Entonces, nos volvemos para abajo. Y este, espérate, que me centre, este. No, espérate, espérate, no, 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 no. No, 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 no. Esto me he equivocado. De hecho, este la he liado. Vale, ¿este en qué color lo hemos puesto? En azul. ¿Veremos hoy a Escofailón? ¿Lo veremos? No lo sabemos. Azul. Ahora sí, ahora sí. Y este le tenemos que poner extraer en azul. ¿Es este? Sí. Extraer en azul. Round robin. Vale, en azul y va metiendo en esos dos. Gravilla. Esos dos van a sacar gravilla. Vale, y estos dos. Este. Espérate, ¿qué colores le había puesto? Ya no me acuerdo. Vale, este tiene el cian y ese tiene el light gray. Vale, este vas a extraer en cian. Y este va a extraer light gray. ¡Oh no! ¡Espérate! ¡Ojo! ¡Ojo que sí, que he faileado! ¡He faileado! ¡Se me ha olvidado un paso! ¡Se me ha olvidado un paso! ¡Se me ha olvidado hacerme uno de estos! ¡Un autohammer! Un momento. Joder. Claro, porque es que estos dos van a estar sacando arena. Estos dos van a estar sacando arena. Necesito el polvo. Necesito un polvo. Hace mucho tiempo que no podía estar en directo. Siempre me toca ver resubido o en diferido. Perfecto, mi ojo. Bienvenido, de nuevo. Se te echaba de menos por aquí. Auto Hammer. Sí. Era con un martillo, vale. Y 8 de. No, 10, ¿no? Espera, eran 2 de aquí. Necesito 10 de hierro y 2 palos. 2 palos. ¡Oh! ¡He puesto una torcha! ¡No! ¡Madre mía! ¡Qué derroche! ¡Qué derroche! Uno de dos. Si no lo pones a descargar, no pasa nada. Vale, gracias. Yo prefiero, si los pongo a descargar, prefiero ponerlos al final, cuando ya esté todo. Vale, entonces, vamos para allá. No tengo atajo en el libro. Vale, hombre, también podía haber bajado antes por las escaleras en vez de hacer un agujero ahí. Joder, la verdad. Tonto soy. ¡No! Pero bueno, ¿de verdad que soy gilipollas o qué?
Claro, sí, yo he bajado por aquí. De verdad, estoy in de parra. I am in de parra. Vale, aquí. Entonces, esto necesita, por un lado, energía fundamental. Estoy pensando que no quiero failear. Quiero que salga todo bien a la primer. Quiero que salga todo bien a la primer. Vale, lo primero es ponerle chicha a este. Y le tengo que poner. Vale, este va a extraer el light gray. Este me sobra. Y este va a insertar aquí el light gray. Entonces este ya va a extraer en gray. Vale. ¡Qué susto! Yo entiendo que has tardado mucho tiempo y no lo quieres poner. No es por eso. Es porque me da toda la pereza, ¿sabes? Y es que si lo pongo ahora, pues a lo mejor un poquito más adelante me lo vuelven a pedir o me lo volvéis a pedir y otra vez me toca ponerlo en descarga, así que lo pongo al final y mucho mejor. Insertar en gray. Vale, entonces, vamos a hacer un repaso antes de activar esto. Que por cierto, a esto lo que sí que puedo hacer es meterle ya un cubito por aquí y un cubito por aquí. Vale, esto va a generar cobblestone. Esto lo va a compactar y esto lo va a machacar y lo va a convertir en gravilla. Esta gravilla irá a este y a este. Correcto. Esto genera cobblestone, la compacta, la rompe en gravilla, la gravilla se mete aquí en arena, se convierte en arena. Y la arena va a este. Luego, otra arena. Wow, la estoy liando, ¿eh? ¿Tienes pensado una forma para volar? Sí, tengo pensado una forma para volar. Tengo pensado dos formas para volar. Igual sí que estaba bien esto, ¿eh? No, pero mejor así, yo creo. Mejor así. Espérate, aquí sí que hay un lío, ¿eh? Esta arena va directamente. A ver, coño, déjalo bajar. Esta arena va directamente. Esta la extrae en azul, vale. Y luego, de aquí se extrae en marrón y se mete aquí, ¿no? En marrón. Y esto meterá gravilla. Gravilla aquí que se convierte en arena, la arena aquí en polvo. Vale, sí, yo creo que está bien, ¿eh? Yo creo que está bien. Perdón por mandar tantos mensajes, ya me callo, ¿no? Si para eso están los mensajes. Para eso están los doblones. Se acaba de dar cuenta que le sobra un hammer. No, no me sobra ninguno. No me sobra ninguno. Así este está solo haciendo arena para este y estos dos están solo haciendo polvo para este. Ya está, ya está. Es que de la otra forma yo creo que podría haber fallitos, ¿eh? De hecho, no sé si funcionará bien así. No sé si generará esto suficiente gravilla o suficiente piedra. No lo sé. No lo sé. Ya lo veremos. Entonces, luego tenemos esto. Oh, he puesto otra antorcha. Oh, que esto es para hacerme un par de ítem collectors. Que esto en su día no lo vi. Y esto es una maravilla. Pero esto es la hostia. Esto es la hostia. Vale, esto lo voy a poner. Uno aquí. Y otro aquí. Le pongo esto, que son 1, 2, 3, 4 hacia arriba y 1, 2, 3, 3 y 3. Vale, con lo cual, X, no, 3 y hacia arriba, bueno, voy a poner 5 por si acaso. Y el otro aquí. 3. 3 y 5. Vale, perfecto. Con esto debería coger lo que caiga por ahí arriba. Sé que estás tú enganchado a los mods. ¿Podrías darle una oportunidad a tu serie Vanilla? ¿O ya te ha desencantado tanto que ni te lo planteas aún con las nuevas actualizaciones? Perdón por el spam. No es spam, tío. No es spam.
A mí lo del vanilla, yo lo he dicho ya muchas veces. A mí el vanilla me gusta, pero va por temporadas. Hay temporadas que me gusta, me apetece un montón jugar vanilla, y hay temporadas que me apetece un montón jugar mods. Las dos cosas a la vez, lo he probado y no ha funcionado. No ha funcionado por mi parte. Porque no. Porque no, 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 porque no. Entonces, puede ser que llegue un momento, no sé cuándo, que me canse de los mods y me apetezca darle al vanilla. Puede ser, recuperaré mi serie, no creo que empiece otra, a no ser que la que tenga haya explotado o la haya perdido, como me ha pasado otras veces. Pero de momento no tengo esa ansia de vanilla. Igual con las nuevas estas actualizaciones que están metiendo un bloques ahí un poco rollo mods. Igualmente el gusanillo, puede ser, pero también puede ser que no. Vale, esto ya está vacío, nos lo llevamos. Y aquí vamos a tapar. Vale, yo diría que esto está. Yo diría que esto está. Esto de momento no lo voy a tapar porque es muy probable que me toque volver a bajar. Bastante probable, de hecho. Vamos a encenderlo, ¿no? Uy, que me he perdido una escalera. ¿Cómo es posible que me pierda en una escalera? Pues así soy yo, amigos. Me pierdo en una escalera. Ya hay mods para la 1.14. ¿En serio? Pues si no ha salido todavía, ¿no? No ha salido todavía la 1.14, ¿no? O si ha salido, no sé. Estoy súper desactualizado, ¿eh? Es que no tengo ni puta idea. Vale. Crucemos los dedos. Porque esto funcione. Vale. Vale, esto está funcionando. Esto saca piedra aquí a cholonaco, ¿eh? Pero a cholonaco, mirad. Espera, voy a hacer una cosa. Voy a quitarme esto. Para no liarla. Vale, están funcionando todos, ¿eh? Están funcionando todos. Vamos a ver para arriba. Vamos arriba, a ver si. Polvo, arena, gravilla y gravilla. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¿Por qué no lo coge ese, tío? Ese es que debería cogerlo, ¿eh? A ver. X es... X es esto. Vale. Vamos a subirle en Z. Claro, los palos están los que se caigan aquí. Los que se queden aquí encima. Siento ser cansino, pero cuando avances un poco más, este setup de generar cobble, grava y demás se simplifica mucho con las Stonework Factories del Industrial Foregoin. Puede ser. No sé ni lo que es, pero puede ser. Pero vamos, ahora ya ves que funciona más que de sobra. ¡Oh! ¡Bruf! Bruf. Uf. Vale. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger de esto. Porque esto es que estoy perdiendo muchísimo aquí, ¿eh? Pero mirad. Pero muchísimo. Y eso en 2 minutos que ha estado puesto ahora mismo. Vale, pero esto lo soluciono yo ahora mismo, ya veréis. Por lo menos temporalmente, hasta que se me ocurra algo mejor. Vale, vamos a poner aquí. ¡Eh! ¡Un diamante! ¡Un diamante! Te has dejado un diamante en el minuto no sé cuántos. ¡Mi antorcha! Me han quitado la antorcha, ¿no?
Vale. Ahí. Y ahí. Oh. Vale, así pérdidas no tengo. Vamos a ver los cofres. Ex nihilo me da mucha pereza. Si hay project o pollos, lo escribo como la peste. No es mal mod, pero lo usaba hasta dar asco. Sí, es posible. Aunque esto, la verdad es que lo mejora bastante. Lo mejora bastante. Todo hay que decirlo. A mí es un mod que también me cansa. Cansa bastante, pero... Por lo que tú has dicho, porque en todos... Todo el mundo ha jugado Skyblocks. Y en los Skyblocks el 90% tienen esto. Entonces acabas un poco hasta los cojones. Pero claro, acabas un poco hasta los cojones de hacerlo a mano. Si ya directamente lo tienes que hacer así, pues es muy... Muy de puta madre. Joder, mirad, ya he sacado un stack de hierro. Joder, esto va mucho mejor de lo que yo pensaba, ¿eh? Pero mucho mejor, tío. Vale, voy a pausarlo un momento. ¿Por qué tiene dos de gravilla? Que me he liado con unas cosas y no he seguido al detalle. Dos de gravilla, uno lo tengo con mallas de flint y otro con mallas de diamante. ¿Por qué? Porque la gravilla, tú cuando la sifteas, si la sifteas con malla de flint, te da esto. Y si las sifteas con malla de diamante, te da esto. Es decir, a lo mejor no se aprecia el cambio por la velocidad a la que le daba la flecha. Pero ya te lo digo yo. Con diamante, o sea, con malla de diamante te da diamante y esmeraldas. Y con malla de flint te da flint, carbón y lápiz. El resto es todo igual. Esto es lo que cambia. Estos tres por el diamante y la esmeralda. Así de esta manera, pues puedo conseguir también esmeraldas. Sobre todo esmeraldas y carbón infinitos. Que digo yo que será lo que más... Lo que mejor nos venga. Buah, chaval, esto... Esto le tengo que... Le tengo que dar uso ya, ¿eh? Esto le voy a tener que dar uso ya, ¿eh? Uy, un momento. Notificación de pago recibido. Ese es tu eurito, torifrito. Vale, pues esto funciona muy bien, ¿eh? Esto funciona de puta madre. Yo no, la verdad es que no pensé que iba a funcionar tan bien. Se pueden encantar con fortuna, sí. ¡Ey! ¿Qué pasa? Héctor Guba. Perdona, es que sale tu nombre en verde y se me enfada. ¡Graco! ¡Graco! Lo pones separado, por algo será. Muchísimas gracias por suscribirte y por invocar ese pedazo de hipopótamo. Perdóname, me ha dado la tos. La emoción. Muchísimas gracias y bienvenido a la pandilla. Estoy haciendo aquí cosas épicas. Que no me suena tu nombre, lo digo porque no me suena tu nombre. Igual eres nuevo hoy en el canal. Pero estoy haciendo aquí cosas súper épicas, la verdad, que funcionan que te cagas de bien. Entonces ya con esto, buah, tío. Igual no hubiese hecho ni falta este otro. Dos meses ya. Dos mesacos ya, Milsito. Muchísimas gracias, ¿eh? Y mira la jarrita, ¿eh? Nadie está pendiente de la jarrita, pero cuando alguien se suscribe que hay un pelotón ahí, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Dos mesacos. Y los que quedan, tenías que haber dicho, y los que quedan. A mí me has hecho muy feliz eso. Vale, pues esto funciona que te cagas. Entonces, voy a dar la pausa porque es que... Uy, tengo un calor, tío. Entonces, voy a pensar... Porque ¿qué hora es? Son las 5 todavía. Me da tiempo a hacer bastantes más cosas. Voy a pensar cómo darle uso a esto.